Ya estamos entrando al aula del primer grado E. Tenemos sus áreas verdes. Primero sus áreas verdes, donde cada padre ha trabajado con sus plantitas, con el reciclaje, teniendo su creatividad. Cada padre trabajaron sus áreas verdes. Qué bonito, qué precioso. Ahí está su cuadro informativo. Estamos entrando, tenemos las palabras mágicas. Pasamos a su aula del primer grado, ¿eh? Buenos días, niños. Muy bien, niños, estamos visitando su aula de primer grado E. Acá está su sector de aseo, donde se lavan, se ven su carita. Muy bien, están sus trabajitos por el aniversario de la escuela. Su abecedario, qué bonito. Seguimos visitando. Ah, tenemos su música ahí. Muy bien, qué lindas sus cortinas. Ay, tenemos su calendario cronológico, su calendario meteorológico, sus tijeritas. Muy bien, sus trabajitos que han hecho en grupo. Han construido su oraciones. Qué bonito. Seguimos pasando por aquí. Tenemos su área de títeres. Los títeres por aquí. Qué bonito. Muy bien. Tenemos los textos para que leen su texto, ¿no? Ahí están los textos. Ahí están los textos, su área donde van a tirarse a leer, a descansar, a ver los textos, los cuentitos, cuentitos serreños. Ahí están los cuentitos de Pascua también, ¿no? Los textos del Ministerio de Educación, sus cuentitos, sus libros del Ministerio. ¡Ay, qué lindo! Están sus sapos, el reglamento para leer. Antes de leer debo lavarme las manos, dice por ahí. Las manos deben estar limpias para agarrar mi libro. Seguimos visitando. Por ahí tenemos un niño que lee, un niño que triunfa, jugando con las letras. Acá tenemos las letras del Ministerio de Educación, también todos los materiales, qué bonito. Ahí está su periódico mural por el aniversario de la escuela. ¿Cuántos años cumple? 168 años, dice, ¿no? La escuela más antigua de Pasco. Ahí están sus materiales, su área de, dice, bienvenidos. Acá está matemática. Ahí tenemos sus casitas. Muy, qué bonito. Muy bonito. Ahí está Caliguarma para que ve que las mamás se ponen su gorro, su mandil. Tenemos los materiales del Ministerio de Educación. Muy bien, qué bonito. Acá tenemos, seguimos con los materiales del Ministerio de Educación que lo utilizan, ¿no? Ahí está su ruleta de números para que salgan y jueguen ahí. Las normas de convivencia dibujado por ellos mismos. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué dice? Llegar temprano, levantar la mano para hablar. Debo echar los papeles al tacho. No pelear con mis compañeros. ¡Ay, muy bien que ha dibujado! Y ahí tenemos ordenar las sillas y las mesas. ¡Qué hermoso! Los sapitos por ahí, sus mamitas han hecho, ¿no?
Ahí están sus maceteritos también. Muy bien, ahora vamos a visitar las mesas de los niños. Vamos a visitar, a ver, Alvarito, ¿qué estás haciendo, Alvarito? Estoy haciendo, formando del 1 al 9. Ah, del 1 al 9. A ver, sácame el número 5. Señálame el 5. Muy bien, Alvarito, el 5. Si tienes 5, Alvarito, y le aumentas uno más, le aumentas el 1, ¿cuánto te habrá salido, Alvarito? Sumamos los dos, ¿cuánto será? 6. Muy bien, aplauso para ese grupo. Ahí están, a ver, vamos al otro grupo ahora. Ay, qué bonito, ha hecho tu cojín, ¿no? Ahí vamos a ver tu cojincito. Está un sapo. Ay, qué hermoso el sapo. Y ahí están sus mesas con sus caras de sapo. Muy bien. El sapo está mirando cómo están sumando. Muy bien. A ver, Arturito. A ver, Arturito. Está acá con sus números, Arturito. A ver, Arturito. Sácame el número 3. El 3. ¿Qué número tienes, Arturito? 3. Si tienes 3 manzanas, Arturito, y le aumentas 2 más. A ver, sácame el 2, sumamos el 2. 3 más 2, ¿cuántos serán, Arturito? 5. ¿Y dónde estará el número 5? A ver, Arturito. Ah, muy bien, 5. A ver, ponle en tu mesa. Si tengo, dice 3. Y le voy a poner más 2, ¿cuánto tendré? 5. Bien, Arturito. Aplauso para Arturito, a ver. Fuerte los aplausos. Ahí está Dayana, Eloy. Ahí está Paolo. Paolín, lin, lin. Muy bien. Ahora vamos para aquí. A ver, Justo. A ver, Justo. El número 7, Justo, a ver, el número 7. Ya, tiene 7. A ver, tú dime, ¿qué 7 tendrás? 7. A ver, tú le representas con juguetes. ¿7 qué? Pelotas. Ah, 7 pelotas. A ver, esas 7 pelotas, le aumenta. Tu tío viene y te regala 2 pelotas más. ¿Cuánto sería? En total son 9. 9. ¿Y dónde estará el 9? A ver, el 9. Bien, a ver el 9. Ah, so bonito para el 9. Ahí está, muy bien. Aplausos para Justo. Ahora nos vamos al grupo de Matt. Vamos a ver, Mattcito, ¿qué estará haciendo, Mattcito? A ver, Matt. Y está de este Angeli. A ver, Angeli y Matt, los dos, ¿ah? Los dos van a sacar ya. A ver, Angeli, si tú tienes 6 verduras, ¿qué verdura le pondrías tú? 2. ¿Qué verdura? ¿Qué nombre de la verdura le pondrías? 6, ¿qué tendrías? A ver, Matt, ayúdale, 6 verduras, ¿qué verdura sería? Naranja. ¿Ah? ¿Naranja será una verdura? Ah, 6 lechugas, ya, 6 lechugas. Y Matt le va a aumentar para hacer la ensalada 2 tomates. A ver, Matt, saca los 2 tomates, el número 2. En nuestra imaginación está los 2 tomates. Muy bien. Ahora tienes 6, arriba tu 6, ya. 6. Y arriba tu 2, Matt. Más 2 tomates. Tu 2 tomates, ya. ¿Cuántos total tendrá Danita? A ver, Danita, ¿cuántos total tendrá? A ver, Danita, ¿cuántos? 8. A ver, saca el número 8, Danita. A ver, Danita. Muy bien, el 8. Aplausos para ese grupo. Nos vamos al otro grupo. Vamos a ver aquí. A ver, ay, qué precioso están sus números, ¿no? ¡Qué bonito! Han hecho con la ayuda de sus papis. A ver a los dos. Leonel y Claribet. Claribet, sus mamás se han ido a una tienda de ropas.
y ha comprado, dice, a ver, ¿qué ropas habrá comprado para ti? ¿Zapatos? No. Ya, a ver. Camiseta. Camiseta, ya. Ha comprado 3 camisetas. Y Claribet, esas camisetas, dice, ¿van con qué? ¿Con su short? ¿Sí? Ah, a ver, esas camisetas, 3 camisetas más 3 shorts. A ver, saca el número 3. Ya. ¿Cuánto total tendrá Giovanita? Si sumamos los 2, 3 camisetas más 2 shorts, ¿cuánto total tendrá Giovanita? 6. A ver, ¿qué número será? El 6. Aplausos para Giovanita. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a donde está Yatami, donde está Saraí, donde está Mark. A ver, vamos a pensar un poquito más. A ver, Mark, ¿cuántos tíos tienes, Mark? 5. A ver, saca tus 5 tíos. Muy bien. ¿Y tú, Saraí, cuántas tías tienes? A ver, Saraí. 3 tías, saca tus... A tus 3 tías, a ver, el número 3. Muy bien, párense los 2 al frente. Párense los 2 al frente. Bien, arriba tus 5. Arriba el 5. Ese 5 está patas arriba, está yendo para abajo. Ya, a ver, Saraí, más 3. Yatami, Yatami. ¿Y tú cuántas tías tienes, Yatami? Una tía, a ver, vayas a su lado de Saraí. Una tía, vamos, párate, corre rápido. A la de Saraí. Y ya, ahora, Gianfranco, estás mirando tú, Gianfranco, ¿ah? Si Ma tiene 5 tías, y Saraí tiene 3 tías, y Yatami tiene una tía, ¿cuántas tías tendrá, a ver, Gianfranco? A ver, Gianfranquito. 9 tías. Muy bien. ¿Y dónde está tu número 9? Vamos, ese. A ver, mirando aquí, mirando acá nomás. Vamos, vamos. A ver. Ahí, ¿cuántas tías tendría? 9. Alzan arriba sus números. Muy bien. Aplauso para ellos. ¡Aplausos! Ahora sí, chicos, todos. ¡Feliz aniversario 35.001! ¡Todos, ya! ¡Feliz aniversario 35.001! ¡Bravo! ¡Palmas para ustedes! ¡Qué bonito salón! ¡Qué bonitos sapos! A ver, sus sillitas, a ver, quiero ver. Ah, su mesita, ahí está, los sapos. A ver, sus sapos con sus ojos saltones, quiero ver acá de Eloy. Ah, ese sapo está mirando, le está diciendo, oh, estoy sapeándote, Eloy, ¿ah? Si no cumples tus tareas, tienes que hacer, Eloy, está diciendo. A ver, de Adriancito su sapo. Ay, qué bonito ha hecho tu mamá, Adriancito. A ver, de ti. ¡Aso! ¡Qué hermoso su sapo! A ver, sus ojos de su sapo. ¡Ay, está mirando! El sapo también está queriendo leer y escribir, contar los números. A ver, su sapo. ¡Ay, está bonito! ¡Qué bonito! A ver, acá su sapo. ¡Ahí está! Los sapos. ¡Aplauso para ustedes y para sus mamás! ¡Muy bien, niños!